Nosaltres seguim, passant 20 minuts a les 12 del migdia, moment de parlar ara sobre aquesta, sobre l'aparença i els colors de la roba, que com ens poden influir, perquè... Correcte. Queremos decir mucho, ¿no?, sin quererlo, con nuestra ropa y con nuestros colores. Claro, al final somos vistos, ¿no?, antes que escuchados. Entonces, la apariencia, la imagen personal comunica muchas cosas de nosotros, nuestros gustos. Tú solo andando por la calle, ¿no?, en una gran ciudad, como puede ser Barcelona, Madrid, lo que sea, tú dices, ay, mira, este le gusta la música clásica o este seguro que es abogado, seguro. Por la apariencia, ¿no? Como se viste, si tiene algún símbolo, la ropa, los colores y mucho más, también la personalidad. Si es una persona más extrovertida, más introvertida, todo esto lo dice la apariencia. Y al final es algo tan importante, si no, no hubieran tantas empresas, algunas millonarias, sobre imagen personal. ¿Cuántas? Gimnasios, personal stylist, maquillaje, esteticien. Entonces es algo que al ser humano pues, le interesa bastante. O sea, que también hay que saber elegir qué color en cada momento. Totalmente, claro. Sí, sí, para hay colores no que aparentar algo que no pueda ser, ¿no? Claro. Yo al final vengo aquí para que la gente entienda que la imagen personal es algo importante, ¿no? Claro. Entonces, os he traído algunas cositas interesantes. Venga. Porque la verdad que hay investigaciones para todo. Se ha investigado sobre los tatuajes, la longitud del pelo, si somos altos, bajitos, de todo. Incluso nos tienen los perfumes, claramente. Madre mía. Bueno. Entonces, si queréis, empezamos con la ropa. Venga. La ropa comunica muchísimo. No es algo al azar. Y la manera que nos vestimos, pues, afecta la manera que los demás, la impresión que los demás tienen de nosotros. Claro. No es solo que me he visto de azul porque soy rubita, como decía la rubita del Cabañal, ¿no? Sino que hay mucho más, comunica mucho más. Y se ha demostrado, ¿no?, que la ropa comunica. Por ejemplo, se ha visto que las personas que vestían ropa de alto estatus, ropa como camisas americanas, pues tanto hombres como mujer, pues veían que eran más atractivos físicamente. O sea, decía, ¿verdad? Te cambia la cara, con una americana, cuidado, Tú te sientes un día feo, te pones una americana y te cambia. Claro, porque hay ropa que empodera. Por ejemplo, no sé si os ha pasado a vosotros, yo con mi pareja muchas veces nos vestimos y de repente nos miramos y tenemos la misma ropa o el mismo color de ropa. Ay, esto nos pasa mucho aquí. Pues sí. Es muy bueno, ¿eh? ¿Es bueno? Es muy bueno. Ah. En psicología se llama twin, o sea, como gemelos, ¿no? En inglés. Mira, Elena. Gemelos. Solo falta vivir juntos. Tengo 20 años. No, solo falta vivir juntos. Ya cuando me invitas a tu casa a vivir. Cuando quieras. Pero pasa mucho a la gente, compañeros de pisos, es verdad, parejas. Es verdad. Y es muy bueno. Porque ¿pero esto por qué pasa? Porque estamos mucho rato juntos y al final, sin querer, nos reflejamos el uno al otro. Significa que está en la misma onda. Cuando una persona se siente bien con la otra persona, son como dos espejos, es lo que se llama rapport o report. O sea, tendemos a tener la misma postura, el mismo tono de voz, y como hay buena onda, estamos en la misma sintonía, también nos vestimos de manera muy parecida. Qué bueno. Y de hecho, también se ha comprobado que la ropa ayuda a la persuasión. ¿A qué persuade más un vendedor que se viste bien, con corbata, ¿no? Y hay una investigación muy interesante de cómo para cruzar un paso de cebra, ¿vale? Sí. Si pasaba un paso de cebra en rojo una persona vestida formalmente, los demás transeúntes también cruzaban en rojo, a diferencia si la otra persona, el investigador, estaba vestido de manera más informal. O sea que la ropa puede incluso persuadir. Qué fuerte. Y de hecho, claro, eso también en tema de marketing se usa mucho. Para vender un fármaco es mejor que sea una persona vestida de médico. Claro. ¿No? Claro. Y os he traído una investigación para que juguemos juntos. Tenemos ejemplos. Me pongo las gafas porque si no, no veo nada. Venga, explícanos, Cristian. ¿Qué médico os esperáis o que queréis que os atienda? A ver, ¿podemos ponerla en pantalla completa? En vuestro centro de salud, ¿qué médico os gustaría que os... Hombre. Yo el segundo, ¿no? El segundo. ¿De qué especialidad? El centro de salud. El segundo. Pues la mayor parte de la gente dice que es segundo, claramente. ¿Sabes por qué? Por la bata. Claro. Es el mismo médico, vestido, por ejemplo, más de cirujano, como en la tercera, más de médico americano en la primera.
Pero al final todos dicen que es el segundo por el tema de la bata blanca. Claro. Y sabéis que la bata blanca empodera muchísimo. Hay una investigación que a un grupo le daban la bata diciéndole que era de médico y a otro grupo le daba la bata diciendo que era de pintor. Y le pusieron a hacer una tarea horrible. Sí. Y se veía como la persona que se le había dicho que esa bata era de médico aumentaban la tarea, aumentaban y conseguían mejor sus objetivos. ¡Qué fuerte! ¿Pero por qué? Porque la bata, la ropa, tiene un significado psicológico. La bata es... soy médico, soy científico, claro. Soy culto, inteligente, he hecho una carrera. ¿No? Exacto. Entonces, como la ropa aumenta, pues eso, ¿no? Nuestra manera de, incluso de trabajar. Claro. ¿Cuántas veces la pandemia hemos dicho los psicólogos, no trabajéis en pijama, porque ya, el cerebro piensa que os vais a dormir? Claro. Lo mismo. Cuando vamos a una entrevista de trabajo, tenemos que vestirnos bien, porque la ropa empodera. Hay una investigación también muy interesante en una universidad que pusieron a algunos alumnos a hacer un examen con ropa empoderada, de alto estatus, formal, y a otros de manera más, y más informal, sí. En chándal, por ejemplo, sí. O incluso, chicos, en bañador, wow. A los pobres. Y se veía que daba igual expediente académico, aumentaban la nota. Gracias, wow. A esa ropa, como decías tú, ¿no, Sergio? Que te empoderado. Sientes mejor, claro. Totalmente. Claro. Y siempre yo digo que, si se me pregunta siempre quién es la que viste mejor, sí. No tanto por estética, sino para enviar un mensaje. Yo siempre digo que es Kate Middleton. Mira, lo estaba pensando. Estamos estaba pensando en sintonía. La misma. Kate Middleton. Estáis en la misma onda. Estaba en la misma también. Onda. Sí. De hecho, os he traído algunas fotos de Kate Middleton que, como podéis ver, dependiendo de qué sitio estaba... Sabe qué poner. Exacto. Pero fijaros, los colores de la bandera de dónde estaba. Ajá. O, por ejemplo, en otra foto podemos ver los broches, ¿no? Mira, va a Canadá claro. Y tiene el broche, ¿no? De esa, del símbolo de qué la bandera. Fuerte. Eso es lo que en política llamamos guiños, mimetismo, ¿no? exacto, porque tengo la suerte, o soy muy desafortunado, trabajo mucho con políticos también. ¿Ah, sí? Y hay que darle esto, ¿no? Que la ropa empodera, la ropa puede transmitir un mensaje como pero este. Si los políticos van todos igual, con americanos. Bueno, pero a veces van con algo rojo, como de España, ¿no? Sí, también. Con o una se corbata. Ve las corbatas, los colores de la corbata comunica. Aquí en España nos gusta mucho ir por casa, ¿no? Muy a lo natural, pero ya. Así que en América... El tema de la apariencia mueve muchísimo. Si no, dilo al peluquero de la mujer de Bush o de otros presidentes, que, o de Hillary Clinton, ¿no? Que trabaja mucho el tema de la apariencia. Claro. Y finalmente, siempre hablando, hemos hablado de política, de enseñanza, de medicina y tal, deporte. Os he traído una foto que a mí me parece muy interesante de las Olimpiadas de España. Cómo se vistieron en Londres de 2014 nuestros atletas. Si os dije que la ropa tiene que empoderar, tiene que tener un objetivo, esa ropa parece más de Power Rangers. Es horroroso, es que sí, yo pensaba que era un disfraz de carnaval. Fueron. Así fueron. Sí, y además con el delito que lo hicieron, no me acuerdo si unos chinos o unos rusos, con todos los diseñadores claro. Tan famosos e importantes que tenemos en España. Y claro, ¿qué pasó? Un bazar. Claro, que esto, si la ropa de deporte tienes que decir, voy a por todas, no, voy a ganar. Esta ropa de verdad parecía, como dices tú, era un bazar. Totalmente. Y lo que decías tú, los Power Rangers. Claro. Y no es de extrañar que no hemos ganado mucho este claro, año. Claro, claro. Justo por ese ¿cómo tema. ¿Cómo vas a ganar con este traje? Claro. Claro, es que no te toman en serio, se piensa no, que no, vas no. A jugar. Qué fuerte. Y luego está todo el tema del atractivo físico. Claro, es que estos son maniquís, ¿no? Sí, tampoco... el atractivo físico... Pero aquí, por muy guapo que seas, no te queda bien, ¿eh? No te queda bien. O sea, ya puede ser guapísimo. De hecho, los pobres hacían fotos en Twitter en plan, mira cómo me he visto, ¿no? Imagínate. Pobrecitos. Sí. Y bueno, el atractivo físico es algo importante, si no, dilo a este criminal, porque este sí, es un preso. Pero le hicieron un meme en las redes y pusieron lo que es la foto que enviaron en Twitter, otra foto, que, bueno, de allí se dijo, oye, este chico es muy guapo. Claro. Este chico es muy guapo, entonces, hacémosles de modelo. Entonces le tunearon, ¿no? La parte de abajo, le pusieron como una camisa elegante. ¡Qué fuerte! Y se vio que, al final... Ahora sí que de verdad es modelo. ¡Qué fuerte! Ahora está trabajando en todas las pasarelas mundialmente. Porque al final hay un sesgo, que es el sesgo de... Ah, míralo. ¿Veis? Pero es un meme. Fue un meme que dijeron, ah, mira, lo tuneamos. Sí.
Sí. Pero al final que de verdad ahora es modelo. Ha surgido... Imagínate, todos vigilando las carteras cuando qué entra. Fuerte, en las claro. pasarelas. Qué pero fuerte. Es verdad, el atractivo físico importa. Claro. De hecho, en los juzgados se ve que hay jueces que tienen ese sesgo de belleza y los más guapos no le acusaban, ¿sabes? No le acusaban. Y si le acusaban, le daban menos penas, menos castigo que a lo más feo. ¡Qué fuerte! Y de hecho había un edicto romano de hace siglos que decía, si tienes dos culpables y no sabes quién es, mata al más feo. ¿Qué me dice? Ah, está muy qué bien. Claro. O sea que el atractivo físico sí que importa. Suaviza, claro. Suaviza las malo, penas, claro. Incluso los castigos en la enseñanza. Hay maestros que se ha comprobado que daban menos castigo a los alumnos más guapos. O incluso hay un experimento que se le enseñaba fotos de alumnos al azar y notas y lo emparejaban según, bueno, si el chico parecía más travieso, ¿no? Si tenía una capucha o tenía una cresta, a las notas más con lo más cual bajas. Quiere decir que juzgamos por el físico totalmente. Totalmente. Hay ese sesgo de belleza, ¿no? O sesgo del el bello es bueno, ¿no? Sí, pero que después a lo mejor es verdad que una persona te vende como es de guau, de elegante y tal. Y después rascas y dices, Dios mío, que ojalá no lo hubiera conocido a esta persona, ¿no? Totalmente, al final es un sesgo. Pero aquí lo importante es entender que todo tenemos que tener en cuenta esto. O sea, si ya tenemos una entrevista de trabajo, una primera cita, pues tenemos que cuidarnos, tenemos que potenciar nuestro atractivo, ¿no? Poner ropa empoderada según lo que tenemos que hacer. O, por ejemplo, se ha estudiado mucho la barba. ¿Por qué de repente la gente se deja barba? ¿Qué significa la barba según vosotros? Varonilidad, ahí va, ahí. Sí. ¿Cómo se llama? Masculinidad. Virilidad, exacto. O parte de su maquillaje, ¿no? Sí, pero la barba, ¿quién la tenía en la antigüedad? Los filósofos. Ah, claro. La gente madura. Entonces, no es de extrañar que los políticos luego hacen, por ejemplo, en este caso, entrevistas, ¿no?, a los votantes y dicen, mira, no le voto porque parece demasiado joven. Pues toma barba. ¡Claro! Todo eso se estudia en política. Entonces, hay políticos o, en general, la gente que se deja barba es porque quiere aparentar más madurez, ¿no? Soy culto, soy mayor, sé muchas cosas. Exactamente, más seriedad. Y además, hay una cosa muy interesante que el atractivo físico ayuda a la hora de encontrar trabajo, a la hora de incluso ganar más dinero. Si al final tenemos dos currículum, pensarlo, vosotros tenéis que seleccionar una persona. Hay dos currículums igual de brillantes. ¿A quién elegís? ¿De las fotos? No, digo, ahí tienes dos currículum y tienes que elegir el más brillante. Sí, pero tiene la misma universidad, la misma experiencia. Yo creo que el de rojo, ¿no? No, pero eso es, en general, ah, es en vale. general. Pues no sé. O incluso, mira, aquí, si dices aquí, si tú yo necesitas más experiencia, pues cogería la persona el de la barba, guapa. Claro. Exactamente. Pero sí. porque la, como has dicho tú anteriormente, la barba, ¿no? Com dèiem, la barba pot ser sinònim d'experiència. Sí, però, per exemple, jo el de l'esquerra el trobo que, com deixat, i en canvi el de la dreta el trobo com... Clar. Bueno, hi ha barba i barba. Hay barba de 3 dies i la barba més... Arreglada o no arreglada? No, lo dijimos antes, hay barberos que ganan muchísimo por ese tema, porque la gente le interesa, ¿no?, el tema de la apariencia. Claro. Y luego hay una cosa muy interesante, el tema de las parejas. ¿Vosotros creéis que Dios lo hace y ellos se juntan, como se suele decir? Que los chicos guapos van con las chicas guapas... Jo crec que no, perquè hi ha gent que és molt guapa i té parelles molt lletges. que no t'escuchen tus amigos, eh? Jo crec que més pel caràcter, més que pel físic. Però fíjate que hay un experimento que dice que es así. Ese experimento que os pongo, le ponían a la izquierda, ¿no?, unos chicos y luego una chica y le decían, emparejalos. Y al final los emparejaba según el grado de belleza. Y entonces... Los resultados de ese experimento es que efectivamente las personas se emparejan con la gente, digamos, de su mismo nivel de belleza. Uh-huh. Y es un experimento muy interesante que se hizo sobre el tema, pues, de la belleza. Muy bien. Y eso, pues, digamos, es el resultado claro. de las parejas que,
que están juntas y puede ver un atractivo físico y un atractivo de belleza muy, similar, muy parecido. Muy similar, sí, sí. Claro. Y luego, si tenemos tiempo, tengo otro juego que haceros. Claro, tenemos sí. tiempo. Va, vamos a jugar. Que es el hecho de que también se estudia en criminología. Os he traído algunas fotos de algunos criminales reales y que, bueno, según la apariencia podemos detectar qué han hecho. Si os pregunto, ¿quién sí. según vosotros sí. Se incriminó por posesión de anfetaminas, explosivos y armas de fuego? Uy, al de negro, son. Al blanco y negro. Al blanco y negro, ¿tú crees? O sea, que tiene más cara de no. No lo sé. Y si te digo que también otro delito puede ser secuestrar un avión, atraco a mano armada y posesión de narcóticos, ¿quién dirías que es? El tercero, ¿no? Sí, que te lleva gafas. Me escarré porque lo humilló. Digamos que, por ejemplo, defraudar Hacienda, tú no ves el último, el melena rubio, no le ves defraudando no. Hacienda, ¿no? Pues efectivamente no ha defraudado Hacienda, sino justo es el que utilizaba los narcóticos y tenía posesión de anfetaminas. ¿Qué quiero decir con esto, no? Que incluso, ¿no?, podemos jugar con la apariencia descubriendo los crímenes, no solo descubriendo la personalidad, los gustos. Porque los cuatro son criminales. Sí, sí, los cuatro son criminales. Ah, pues mira, al primer podría decir que es un profesor, ¿eh? Pues el primero defraudó a Hacienda, bancos extranjeros, por 350 millones de dólares. Bien, poca cosa, Elena. Pero le ves, ¿no?, cara de listillo, ¿no? Entonces sí. le puedes dar como algún delito un poquito más, más de cuello blanco, ¿no?, como sí. se suele decir. Claro. Y el último, como es más, pues esto, un poco más el melena rubio, más no. cosas urbanas, ¿no? Más urbana. Más exacto. Sí. Y luego, bueno, yo finalmente, el tema del color para mí también es algo como muy interesante. De hecho, bueno, estás vestida de negro. ¿Qué querías comunicar con este negro? Uy, que hoy me daba mucha pereza cambiarme, buscar ropa que me ponía. Ah, ese ha sido lo clásico. El negro sí, es muy exacto. clásico. Ha ido un básico. Claro. Exacto. Los colores comunican. De hecho, bueno, nosotros por cultura, cuando vamos a un entierro vestimos de negro, etcétera, etcétera. Mm. O sea, digamos que los colores también se estudian mucho en las marcas. ¿Por qué de repente marcas de fast food que eran rojo, 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 comer rápido, de repente se pusieron sus logos en verde? Para pensar que es, para pensar healthy, que es más natural. ¿No? Más natural, más verdura, healthy. Más... Exacto. Claro. Todo esto comunica. Los colores comunican, no es nada al azar. Comunican muchísimo. Por eso en las marcas se estudia muchísimo el tema, el color perfecto a la hora de comunicar pues, el producto que estás vendiendo. ¿Y los nuestros colores qué son? ¿Están bien escollits? Claro. ¿También la calma, la diversión, la inteligencia, ¿no? El azul se utiliza mucho con la inteligencia también. Claro. Sí, sí. Claro. Y finalmente tenía una foto muy interesante de un color que vemos mucho en los juzgados, que es el color blanco. Ah, mira. ¿Por qué creéis que estas personas han vestido de blanco? No es al azar, desde luego. Por paz, por tranquilidad, por transparencia, confianza. ¿No? Decir, yo soy limpio, sin pecado, transparente. No he robado, no he hecho nada. Exacto, ¿no? Exacto. De hecho, se ve mucho también de hombres que siempre se han teñido el pelo, siempre, y cuando van a testificar se dejan las canas. ¡Ah! Ay, soy pobrecito, soy viejito, no me des las penas más duras, más altas, más duras, soy pobrecito. Mira. ¿No? O gente que pueden andar por su propio pie y van en silla claro, de rueda. Qué fuerte. Claro. Los colores comunican muchísimo, ¿no? El verde es el color de la calma, de la creatividad. Y el negro, por ejemplo, yo me veía a esos deportistas vestidos más de negros, ¿no? A los deportistas que hemos visto antes, porque el sí. negro es agresividad e incluso claro. hace que nosotros nos sentimos más también agresivos. Y es muy importante a la hora de hacer deporte. Por eso muchas marcas, la ropa de deporte es más dan negra. Fuerza. Exacto. Entonces, que al final, la ropa comunica, la ropa tiene que transmitir algo de nosotros. Y en definitiva, pues es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, desde luego. Totalmente. Pues nos quedamos con estos datos, Elena. Pues sí, yo, nos quedamos con estos datos. Cristian, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Te A gustan ver. Los huevos fritos? Sí, me encanta. Sí, un producto muy fácil de hacer aparentemente, pero ¿dónde y cómo se hace, o quién hace, mejor dicho, el mejor huevo frito? ¿Sabéis no quién? Sé, A ver, ¿quién? Y muchas proteínas, también. Muchas proteínas, sí. Exacto. ¿Quién crees que lo hace o dónde crees que se hace? Pues el mejor huevo frito. ¿Aquí en España en general o en el mundo? En el mundo. En el mundo, bueno, tiro para la tierra, diría Andalucía, ¿no? Claro. No sé. Pues no, se hace, ¿no? Se hace en Madrid. En lo Madrid. Hace José Andrés. Miren el titular, porque, como decíamos, el mejor huevo frito, y tiene truco, lo hace el chef José Andrés, o el chef José Andrés, no sé si pueden ver al titular, Elena.
Ara el busquem, però per què ho dic? Perquè avui ens posarem a prova tu i jo per fer el millor ou fregit. Ah! Què et sembla? És un repte. Escolta'm. És un repte. Mira que és difícil que no, que amb un ou ferrat no es trenqui la... com es diu, el groc? La llema. Ai, sí. Clar, no sé diferenciar les parts. La clara és el blanc. Vale, doncs la llema. El rovell. El rovell de l'ou, exacte. Tu quin creus que és el... Gràcies, Cristian, per estar con nosotros hoy. Adiós. No entra el titular, jo quería enseñarte el titular, però no entra. No, si yo estaba ya con hambre hablando del huevo. Luego te enviamos el huevo por... A ver quién gana. Gracias. Adiós.